Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa. Buenos días con Erika Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema de verdad increíble para las mujeres que están pensando en hacerse alguna cirugía estética y tienen muchísimas dudas. Bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro experto que nos va a aclarar todas esas dudas que tenemos para hacernos alguna cirugía estética. El día de hoy nos acompaña, tengo el honor de que nos acompañe el doctor Luis Ramírez. Montaño, bienvenido doctor, muchas gracias. Él es cirujano estético reconstructivo. Soy cirujano plástico, estético, y reconstructivo. Muchas gracias, Erika, por la invitación a tu programa y es un gusto estar con todos ustedes para comentar sobre este tema que bueno es de, es muy popular ¿no? y no tiene Claro muchas dudas. que sí, así es. Pues el día de hoy vamos a hablar específicamente de los implantes. Realmente el tema de cirugías plásticas es muy extenso y un programa realmente no nos va a dar abasto para hablar de todos los tratamientos estéticos que existen hoy en día y que cada vez van aumentando y que cada vez van eh, saliendo nuevos tratamientos, que es la innovación, ¿no? nuevas técnicas además. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de los implantes y yo quiero que nos eh, platiques qué tipos de implantes existen. ¿no? Sabemos que los más comunes a lo mejor es el de glúteo y el de mama, pero ¿qué otros implantes existen? Ok, eh, todo material que es ajeno al cuerpo eh, se, le domina, se le denomina material aloplástico y puede ser sujeto de, de ser utilizable como un implante y esto va a todo el cuerpo, lo podemos utilizar. Hay implantes faciales que se utilizan sobre todo para dar mayor relieve a los, a los sitios que emergen de la cara, como pómulos, el mentón, a veces los arcos de las mandíbulas. Hay algunos eh, de la nariz, aunque bueno, su uso a veces es un poquito controvertido. Hay implantes también corporales, implantes de pectoral en el varón. Para los hombres eh, sí, también. Eh, además de los implantes de mama, implantes que se, se utilizan en otras regiones también del cuerpo, muslos, en brazos, en fin, que también tienen un uso controvertido y los comunes que son los implantes de mama, los implantes este, de glúteo, hay implantes de pantorrilla, en fin, todos estos materiales aloplásticos que son sujetos eh, de, de uso para contorno corporal, pues están bien, bien este, estudiados y se pueden utilizar, aunque ya ahorita con el advenimiento de la grasa... Eh, asociado a liposucciones, pues han mermado un poquito se sus. Se han disminuido, disminuido este tipo de implantes y se colocan. Pero muchas veces, los, obviamente, los resultados no son los mismos, ¿no? Porque la misma grasa del cuerpo se reabsorbe y no te da el mismo resultado de, de un implante. ¿Cuál es la diferencia o qué durabilidad tiene, por ejemplo, una eh, lipotransferencia de grasa a alguna parte del cuerpo a un implante? Bueno, esto es una muy, muy buena pregunta. Porque sí, evidentemente, mucha gente dice: Oye, yo me quiero poner, bueno, quiero contornar mi cuerpo, quiero aumentar mi volumen, pero no tengo suficiente grasa para poderlo hacer o tengo miedo a que se me vaya a absorber. Sí, eso es una de las limitantes del procedimiento de liposucción o lipotransferencia, la disponibilidad de grasa. Y a veces la gente no solamente quiere grasa en la pompa, quiere en las caderas, quiere en la cara, quiere en el busto. Y entonces vamos disminuyendo la, la cantidad de grasa que podemos transferir. O hay pacientes que son okay. sumamente delgadas y dicen, oye, quiero tener un glúteo este, más prominente y no tenemos la opción de, de, de ponerle grasa. grasa. Okay. Si bien es cierto, si hay un porcentaje de absorción, la cantidad de grasa que permanece en el cuerpo va a perdurar por, su, por toda la vida, ya que es un tejido vivo y va a ir degenerando claro. y, este, y envejeciendo con la paciente. Sin embargo, los implantes son material plástico, es un silicón grado médico que va a permanecer ahí por el resto de tu, de tu vida, no el tejido que rodea al implante, que finalmente pues eso va a envejecer. Entonces ahí es cuando luego vienen las cuestiones de reoperaciones, que porque el, el busto ya se me cayó después de que me puse implantes hace 10, 15 años, o en el glúteo porque se me movió el implante, etcétera, entonces cada uno tiene sus pros y sus contras Claro, de y en dependiendo cierto, y esto, cada en cierto modo pues eh, de acuerdo a la valoración a cada paciente pues se le determina, ¿no? Oye, y eso que acabas de decir eh, ¿los implantes se llegan a mover de lugar? O sea, tanto implantes eh, mamarios, implantes de glúteo ¿se llegan a mover por alguna circunstancia? Bueno, existen condiciones, por ejemplo, en el implante de mama es difícil que haya una movilización si, el, si la cirugía y el bolsillo se realizaron de manera adecuada. Hay a veces que asociado a algún trauma o presencia de líquido en el implante puede que se roten o se volteen. Uh -huh. Y sobre todo esto se ve en los tipos de implantes que son como anatómicos, o sea que tienen una forma predefinida, no redondos como tal, o sea, son una forma en gota, lo que llaman. Entonces, uh -huh. eso sí pueden rotarse o moverse. En el glúteo es más factible que haya movilización y no tanto en el sentido de que eh, migren a otra región, sino... A veces el músculo que lo rodea al implante se adelgaza y entonces como si fuera un chipote de una llanta, okay. el implante se, se bota Queda un poco. movible, Exacto. ¿no? Y entonces, se puede llegar a, veces a mover. Es, es cuando se ven un, un poquito falsos y, y, y hay que reoperar al paciente eh, en esas circunstancias Y es peligroso, ¿no? ¿no? Me imagino. Pues, también Pues puede llegar a ser un poquito eh, eh, delicado si en un momento dado la paciente realiza algún tipo de actividades eh, que ahorita, bueno, la verdad es que todo está en boga el hacer cada vez actividades más extremas, deportes. Un poquito, Así es. Eh, o ejercicio un poquito más fuerte. ¿Y hay ¿no? alguna restricción si te pones algún implante eh, principalmente de glúteo? ¿Hay alguna restricción que no puedas hacer ciertos ejercicios o los cuidados que tengas que tener? No. no eh. Aquí depende de las actividades, pero lo que ahorita estamos haciendo es hacer una técnica mixta. Ponemos implante y a la vez también ponemos grasa. Entre más volumen se ponga, okay. es más la, la factibilidad de riesgo que tengamos de tener algún problema en el postoperatorio. Si quieren un implante muy grande y pues evidentemente el paciente hace demasiado ejercicio, etcétera, pues es, existe riesgo de tener problemas. Entonces podemos combinar con un implante más pequeño y con grasa para lograr el volumen que queda la paciente sin ponerla tanto en riesgo. Ok, perfecto, doctor. Pues aquí nos trajo el doctor unos tipos de implantes. Quiero que nos platiques eh, de cuáles eh, cada uno, de qué están hechos. Hay ahorita diferentes tipos de implantes, también mucho de solución salina. Estos me parece son de gel, ¿verdad? Bueno, estos dos implantes son de gel de silicón. Eh, los implantes han evolucionado en el transcurso, pues ahora sí que desde que, que surgieron en el mercado para su uso médico o su uso estético. Antes, los implantes de primeras generaciones sí tenían riesgo de fracturarse o romperse con el paso del tiempo de una persona con una vida normal. Ya prácticamente ahorita todos los implantes que existen, que son genuinos, garantizados, etcétera, tienen eh, pues prácticamente una garantía por escrito de por vida para el ítem del implante. O sea, o sea, ya no te lo tienes que cambiar, ya no es como antes de que te los pones y a los 10 años te tienes que cambiar el implante, o sea, te los pones y ya no, son de por vida precisamente, o cómo sería. Precisamente eso, eso es un error del concepto que tiene la gente. Los implantes tienen una garantía por el material, por el tipo. Ah, okay. Sin y embargo, pues tú no vas a hacer la misma ahorita que dentro de 20 años, 15 años, a lo mejor, pues no sé. Cambia tu vida. La piel, Exacto. Tejido. Todo el tejido que envuelve al implante va a modificar pues, su estructura. Claro. Vamos envejeciendo, a lo mejor engordamos, a lo mejor algazamos, hubo bebés, no sé, miles de cosas. Y entonces, aunque el implante permanezca exactamente igual, tendremos la que asociar piel, ¿no? un procedimiento de reajuste estético, aunque en un momento dado queramos utilizar el mismo implante. Pero bueno, aquí algo que sí es muy claro. trascendental que el paciente sepa. Es que los implantes genuinos y todo esto que tienen la garantía, pues responden por ti eh, en, en caso de que haya algún problema eh, tiene una garantía, una fractura, algún rompimiento. Este, o y sea, que, en estos casos, el fabricante responde. Exacto, dan una y, garantía. y, pero que pagan, por ejemplo, si necesito que me hagan nuevamente una cirugía, algo así. Hay variaciones. Se me rompió? Hay variaciones dependiendo de la marca. De hecho, todas las pacientes que acudan para valorarse esa colocación de implantes deben preguntar por esa garantía. Ah, okay. Este hay algunas empresas que te dan eh, pues la cirugía o el implante o el reemplazo este, sin ningún costo. Ay, hay hay, perfecto, hay, hay otras, otras empresas que te dan este, el equivalente en dinero para que tú decidas qué hacer. En fin. Si te lo quitas o, o lo dejas. Exactamente. Entonces, este es un implante de mama. Este es un implante de mama. Y este es redondo. Es un implante redondo, pero es un implante que ahorita se denomina de, una, de un gel inteligente, porque al momento de ponerse de frente o paradito cae el volumen y, pa y asemeja Se como anatómico. si fuera anatómico okay. los implantes redondos son firmes siempre mantienen el aspecto este como de pelotita y dan ese aspecto redondo a todo el busto que para muchas es, es lo que buscan es lo que buscan ¿no? y para otras es, es artificial no entonces depende es, es muy importante señalar eso porque ahorita muchos pacientes catalogan el uso de los implantes como si fueran receta de cocina y dicen bueno es que yo vi en un blog que el implante de 300 y redondo es lo que yo quiero y no saben que a lo mejor un 300 suave, un 300 con perfil anatómico, en fin. Pueden dar Hay muchísimos tipos. Aquí lo importante siempre es ir con un especialista. Y doctor, tiene una especie como de, de aplicación en computadora donde las mujeres podamos darnos una idea de cómo vamos a quedar. Porque muchas veces, erróneamente, a lo mejor te vas con la idea o, o ves a alguien y dices, Yo quiero el implante que ella trae porque. Eh, eh, se me gusta cómo se ve pero realmente depende mucho de la espalda del cuerpo claro. de su anatomía y a lo mejor ese implante se le puede ver o más chico o más grande depende de su cuerpo, ¿no? Entonces, hay veces que nos vamos o vemos a lo mejor un implante y dicen, no, esto está muy grande y ya lo vemos dentro de nuestro cuerpo y no es realmente lo que queríamos. ¿Hay alguna especie como de programa para poder realmente visualizarnos de cómo es que vamos a quedar después de la cirugía? Claro, este existen eh, softwares en donde por medio de eh, una cámara se realizan más a la paciente y, y en la computadora se hace la eh, simulación del resultado. Hay también softwares que es por medio de video y es tridimensional, en donde por medio de esto mismo se hace la simulación. Aquí hay un poquito de controversia ya que los softwares finalmente son eso, no son eh, unos programas claro, que una simulación. una simulación que no tiene en cuenta pues factores que también son trascendentales, el tipo de piel, la elasticidad, cómo se encuentra la configuración de los huesos, aunque a los pacientes, por ejemplo, en realidad virtual se ponen el el, los lentes estos, los Google eh, lentes y se ven y todo y, y ven eh, eh, cómo se encuentra la forma o la configuración de su gusto simulado entonces es bueno pero lo ideal a veces es hacerlo también con eh, probadores que también existen físicos ah, y el okay, paciente se pone un bra y se va probando los tipos de, 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 de volúmenes, de tip, también de configuración o de forma, y pues se ve al espejo y va visualizando también cómo se ve, eso es en vivo. Entonces, la, realmente las tres, bueno, las dos opciones, este. Existen. Claro, es un complemento, ¿no? Y, por ejemplo, en, en este caso de eh, la colocación de los implantes en dónde, ¿Cómo se pueden colocar? ¿Cuáles son las diferentes maneras de colocar un implante mamario? Por bueno, ejemplo? Eh, existen realmente bueno, de forma común cuatro formas. Eh, las, más, las dos más comunes involucran el área o el territorio mamario. Generalmente ah. puede ser en la areola o el pezón, en el surco, que es en el pliegue inferior donde eh, cae la mama, que esas son las dos más comunes. Y otras dos que existen son en, en el pliegue axilar okay, y bien en el ombligo. En el ombligo. En el ombligo, como bien tú mencionaste, existe un tipo de implante que es de solución salina y está desinflado como un taquito y ahí y se lo hace rellenan la incisión. Se adentro. mete, ajá, y ya okay. se rellena ahí adentro. La realidad es que este, eh, este tipo de abordaje es pues realmente pues impráctico y pues, es no es posible complicado, hacerlo ¿no? con me, un me implante me... de silicón. Ahora los implantes de solución salina han poco a poco eh, disminuido ya su este su uso. No son tan seguros como estos o es más no, probable de que si se llega a romper o algo se riegue exacto. más la solución salina a este tipo de material mm. que es un gel. Exacto. Bueno, más que sean o no seguros, tienen más riesgo de, de ser o, o de requerirse reoperaciones porque se desinfló, se absorbió un poquito, porque yeah, hay okay. asimetría de volúmenes, en fin, y es menos práctico. Finalmente, el paciente tiene que estar acudiendo con el cirujano plástico, este, y en los implantes de silicona prácticamente los hacen, pues, de uso pues, de una sola cirugía claro. si no hay problemas, ¿no? Bueno ese es un inconveniente porque el, el ombligo pues no lo podemos usar con un implante de este tipo. Sí, por pero supuesto. los otros sí. Ahora, pero realmente las, las cicatrices son pequeñas, ¿no? ¿Sí? O sea... Ahora, por ejemplo, muchas pacientes me preguntan, oye, y la vía axilar, pues sí estaría padre, etcétera, pero pues nosotros vivimos un clima pues más caluroso, vamos a la playa, etcétera, y pues levantas tu brazo y te va a ver una cicatriz en la axila, okay, y a veces claro. no es tan bueno, y con nuestro tipo de piel también. Que este somos morenos, a veces morenos claros, a veces se, se pigmenta, marca se más marca más. Entonces, lo nada, más recomendable que lo, sería, doctor. Los usos más frecuentes son en la sitio en en la, la, la mamá. Y por ejemplo, en este caso, cuando es en la aureola, eh, hay mitos de perder sensibilidad, por ejemplo. ¿Esto es cierto si, si lo hacen la cirugía por la aureola? Hay dos condiciones en las pacientes que se someten a cirugía mamaria con implantes que deben de saber que van a padecer y que pacientes que no se someten jamás en su vida tendrán. Uno de ellos es, evidentemente, es una presencia de cicatriz y el hecho de hacer un espacio, Un bolsillo donde poner los implantes radica también en, un, en una disección de esta zona y sí se llevan un poquito de nerviecitos. Entonces, sí hay una denervación, de sí hay una desensibilización. Que cuando se hace por la areola, la presión puede ser más grande que cuando se hace por el pliegue o el surco. Ahora, es permisible o aceptable, no te va a quitar la sensibilidad al dolor o, a, o, o la sensibilidad protectora de que si, pues no sé, tuviste eh, un accidente y te cortaste, pues te va a doler y te vas a retirar. Eso no se va. Okay. Pero a lo mejor una sensibilidad fina, de repente se. Sentir en parchecitos, eso se puede modificar. Lo ideal es que sea lo menos, dependiendo del plano de disección, de cómo esté la anatomía, etcétera, pero sí puede haber una desensibilización. De Ahora, con el paso del tiempo va recuperando. Yo les digo a los pacientes que es como si este, tienes un terreno ahí quieres hacer un túnel, pues quitas toda la tierra, las raíces de los árboles, etcétera, pues estás haciendo ese espacio. Pero al Así cabo del es. tiempo haces el túnel y después las raíces de los árboles vuelven a crecer, vuelven a poblarse. Claro, esa y región, se vuelve a llenar el espacio. a un poco. Ah, okay. Y también otro punto importante: eh, pueden llegar a amamantar las personas que se ponen un implante de las mujeres posteriormente que se quieran embarazar. Sí pueden seguir lactando, no se pierde. Eso? Claro, todo en cirugía, que es parte de una rama de la medicina, es eh, eh, mantener pues las funciones del cuerpo, no, no dañar. Y una de las funciones de la mama, que es una glándula, es precisamente eso, la de dar la lactancia. Entonces, los implantes se colocan en un plano más profundo que la glándula, sea por debajo de la glándula o bien por debajo del músculo. Entonces siempre se va a preservar la función de la glándula. Independientemente de si la mamá dice digo, la paciente ya fue mama o no ha sido mamá se puede poner sin ningún problema y, y no puede tras... seguir a, uh -huh. amamantando. Perfecto, pues eh, traemos unas imágenes donde vamos a ver como el antes y el después y doctor, me gustaría que nos fuera explicando algunas, por ejemplo, qué tipo de implante es, por ejemplo, este. Bueno, dentro de las imágenes traemos este, eh, implantes de, de silicón, lo que aquí es importante mencionarles es que muchas veces las pacientes se guían en relación a… Pues blogs, eh, videos, YouTube, Internet, de que quieren un, un tamaño determinado. Y realmente no solamente es el gramaje una de las características del implante que determinan un resultado. Los implantes pueden tener un volumen X, pero también pueden tener un diámetro eh, diferente, una proyección o altura diferente, una consistencia diferente. Todo eso... Es bien. que todos los cuerpos de las mujeres son totalmente diferentes Exacto. y puede ser el mismo implante y se le puede ver diferente a todas las mujeres. Eso ¿no? es, eso es el punto clave. Una paciente que mide 1,75. Puede con un implante de 400 tener un resultado visual muy semejante a alguna que mide 1.50 con un implante de 200, ¿no? Y hay pacientes, quizás que yo no quiero verme demasiado exuberante y, porque eh, me dijeron que a partir de 300, mis amigos, este, se iba a ver muy exagerado. Y pues sí, realmente no. no. A veces es, tienen un tórax ancho y hay que llenar ese tórax. Entonces depende mucho de las características. Ahora, también, eh, bueno, en esas imágenes que están pasando, podemos ver que con los implantes podemos mejorar simetrías, Por a, este, pacientes que tienen un busto más pequeño que el otro, que buscan solamente contornar claro, o darle en donde como... es no tanto dar volumen. Entonces, no solamente sirve. Para incrementar el tamaño, sino también para mejorar la forma de, de la mama, ¿no? No, además, un punto muy clave es el autoestima, ¿no? Creo que una mujer, eh, después de hacerse algún tipo de tratamiento estético, realmente cambia su autoestima completamente, ¿no? Entonces, para muchas mujeres, la verdad es, es, es fundamental, o a lo mejor tienen muchos complejos, y ya con, con el avance de la cirugía, miren, estamos viendo ahí, eh, este es un implante de glúteo. Es un implante de glúteo, es una wow. técnica mixta. El cambio este, está increíble. es una paciente delgada, pero y evidentemente, aunque esté delgada. Y tiene, ahí tiene el tiene lipo, por ejemplo. Grasa, ahí exacto, ahí también, también le hicieron tiene, la, la lipo, ¿no? Porque tiene lipo, que es la, la técnica este mixta. Y estos casos que se están viendo ahorita son de tipo reconstructivo, te digo, no toda también de cirugía estética, Hay pacientes que por alguna condición. Por algún cáncer de mama, por ejemplo. Esa es una condición este, congénita y esa es una condición de cáncer de mama. Entonces, okay. los implantes también ayudan, como bien tú dijiste, a restablecer pues la autoestima, que se sienta el paciente de nueva cuenta. Pues no mutilada o en condiciones eh, que, que pues, limitan su, su aspecto femenino. ¿no? Y que en es este caso, por ejemplo, eh, en las pacientes de, de cáncer de mama que les tienen que extraer eh, la mama, ¿se puede poner fácilmente el implante por la piel o ¿No? se tiene que transferir piel de alguna otra parte del cuerpo o cómo es ese procedimiento? Es, es muy buena pregunta, depende mucho del estadio del cáncer, hay pacientes que son sometidas a radioterapia, quimioterapia. Hay tipos de tumores que aunque no son malignos, tienen un comportamiento agresivo y no, no, no necesitan de ser coadyuvancia en tratamientos, pero sí, a veces asociamos al procedimiento a cobertura con colgajos que vienen de la espalda o bien que viene del, del abdomen, o sea, transferimos tejido para poder cubrir bien el implante. Entonces, son técnicas combinadas, no solamente a veces son una sola cirugía, se requieren dos o tres, pero la reconstrucción puede ser bastante este, exitosa. Gratificante, gratificante, ¿no? Para, para las mujeres… Principalmente. Realmente vemos los cambios y sí son eh, realmente abismales. Y, y bueno, pueden ser diferentes cirugías, ¿no? Se puede, por ejemplo, combinar y en una, en una sola ida, se podría decir, se puede poner eh, implante de mama e implante de, de, de glúteo en Mira, el mismo tiempo. Aquí, esta es una, es una pregunta controversial, ya que este. Hay pacientes que solicitan una gran cantidad de procedimientos en un solo en, su, en un solo tiempo quirúrgico. Ajá. Si bien es factible, okay, Y a veces es es una opción. Tenemos que tener en cuenta muchas condiciones, el estado de salud de la paciente, también claro. cómo va a ser su posoperatorio, porque imagínate del busto y de las pompas operadas, en qué posición va a descansar, en fin. Sí, entonces es. tenemos que tener un análisis muy muy este muy, muy detallado, ajá, muy muy juicioso para determinarlo no es lo más recomendable si consideramos que a lo mejor la paciente pues tiene una expectativa de quedar súper bien en los dos y a lo mejor por posición, etcétera podemos tener problemas, entonces a veces se quiere hacerlo en dos tiempos, mejor tipos, en dos, de, claro. aunque los procedimientos aún separados tienen eh, a ser muy buenos a la, a, a, en la recuperación ¿verdad? son nobles en el sentido de la recuperación Claro, y justamente pues aquí nos están eh, preguntando, bueno Erika Terrazas nos pregunta de los preparativos para una, para una cirugía y bueno, nos pregunta también también a Sarit que si en algún momento eh, se tienen que cambiar los implantes entonces ya respondió que, que sí no que en algún momento no porque ya no funcionen sino por la estructura del cuerpo que ya no va uh -huh. a ser se eh, a gusto no los podemos dejar toda la vida y no pasa nada sí, de nada algo. más que ya no van a tener la misma forma ¿no? que, que, que queremos no entonces los los preparativos por ejemplo para una cirugía depende para qué cirugía sea hay una dieta estricta que tengan que hacer bueno, eh, aquí, bueno, evidentemente, lo primordial es ser valorada por un especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva, que sepan que sea un médico certificado, supuesto, que tenga todo el aval y las credenciales, porque bueno, finalmente tienen con ello la seguridad de que van a ser atendidos por un, por un este experto. Y ya. Eh, yo le menciono a los pacientes que son tres pilares. El primero, pues, es la revisión médica: si eres candidata, si tienes alguna condición o alguna cuestión no por, la cual, por la cual tuviéramos que eh, postergar el procedimiento o lo que fuese. Su so, historial médico, si hay alteraciones de salud, enfermedades, antecedentes cicatrización médicos. también, ¿no? Las Ajá, personas que cicatriz, tienen cicatrización queloide por ejemplo, exact, etcétera, eh, sí, exactamente determinar así algunas de esas condiciones al paciente. Y lo tercero, laboratorios, preoperatorios, que bueno, dependiendo de la edad van no solamente de sangre, a veces del corazón, estudio de la mama para ver cómo está su glándula con ultrasonido previo, en fin, realmente es, todo el proceso es todo un protocolo para de la seguridad, para ¿no? dar una cirugía efectivamente segura, ¿no? Y estas cirugías son ambulatorias, o sea, te operan ese mismo día y sales o hay un tiempo que tienes que estar como en... Bueno, por ejemplo, si Hospital. son cirugías primarias, es decir, la primera vez, suelen tener un, un, este, una evolución favorable y son ambulatorias o de corta estancia. El mismo día el paciente se puede egresar a su domicilio o bien a veces en un día, dependiendo, o sea, pergnotan y al siguiente día se pueden ir a su casa. Y eso generalmente es un poquito más raro. Ya si hablamos de cirugías secundarias, de tipo de reconstrucción, etcétera, pues ah, va, claro, ya va, son un va variando poquito, ¿no? un poquito más delicada. Eh, Charlie Solís nos pregunta también, ¿a qué edad, por ejemplo, es recomendable que ya puedan ponerse un implante. Hay muchas jovencitas hoy en día que ya a los 15 años quieren ponerse un implante de mama. ¿Esto es, lo recomiendas? ¿Es, es bueno? ¿Hay que dejar un tiempo.? para que realmente se desarrollen. Mira, lo ideal, esto también es buena pregunta porque eh, mucha gente ahorita está este, solicitando procedimientos de tipo estético en, en pacientes que son muy jóvenes o a lo claro. mejor todavía están en la, en la infancia, okay, en desarrollo. Y efectivamente, lo que tenemos que esperar es el tiempo en donde su desarrollo eh, corporal se este, ya determinado. Okay. Eh, hay situaciones o casos excepcionales en pacientes que por condiciones de reconstrucción requieren este hacer un procedimiento y se puede, ¿no? Pero cuando hablamos de cuestión estética, esperar el desarrollo y a veces es cuando tienen los pacientes la mayoría de edad. Ok, hasta después de los 18 años se recomienda que, uh -huh. que se pongan algún tipo de implante. Pues bueno, doctor, la verdad es que este, este tema da para muchísimo más. O sea, yo, eh, cirugía estética, digo, yo espero que nos vuelva a acompañar en otro programa claro. para hablar de, de tantos tratamientos, a lo mejor de, de las liposucciones culturas, todo esto que está ahorita ya muy, muy de moda en todos los tratamientos estéticos. Lo más importante, como, como decimos, vayan siempre con un especialista, vayan con un especialista porque de verdad es su salud la que están poniendo en riesgo, que realmente tengan la certificación, que vaya a ser un buen tratamiento y que no les vaya a afectar a la larga por un mal procedimiento estético, a lo mejor por pagar menos. Muchas veces se van con cualquier persona y no tienen las medidas necesarias de los cuidados también que que deben de tener entonces ahí vienen los datos ahí están apareciendo los datos de, del doctor para que pues todas la, eh, las personas que nos están viendo si tienen también más duda si quieren hacer una cita, que vayan a, a su consultorio. Lo mejor de todo es una atención personalizada. Nada de lo que te diga tu amiga, tu, tu familiar, eh, que digan este es el que te recomiendo. No, siempre es importante valoración personalizada, depende de tu tipo de cuerpo, para ver qué es lo que precisamente quieres. Y doctor, pues no sé, algo que nos quiera regalar a todas las personas que nos están viendo, algún descuento, algún... Sí claro, sí claro digo este atendiendo a todo tu, tu público y a la gente que sigue el programa pues estamos este, eh, pensando en hacer valoraciones gratis, tres valoraciones gratis. ¡Guau! Wow. Eh, no solamente en cuestión de, de implantes, de cualquier tipo de procedimiento. Excelente. Y en dado caso de que sea algún tipo de inyectable, de esas valoraciones se les va a hacer este, una promoción de 25% de descuento, ya sean inyectables de toxina botulínica o rellenos faciales, que en su momento ahorita pues, no hablamos, pero… Pero también los, estaría muy bueno saber? un programa específicamente de, de eso. Sí, lo, lo único nada más es que nos tienen que mencionar en nuestras cuentas que ya aparecieron, que nos vieron aquí en tu programa, que sigan también, obviamente, tu programa para, para tener este y constatar todo esto, ¿no? Excelente, pues ya ven, chicas, entonces, eh, tres chicas que eh, escriban o hablen directamente, digan que lo vieron aquí en Buenos Días con Erika Rodríguez, van a tener estos increíbles descuentos. Yo me despido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos pueda acompañar nuevamente en otro programa. Yo les mando un beso y nos vemos hasta la próxima.